Pero es que vivir. Exacto. Bueno, entonces, amigos, eso es lo que ella dice, de que no tiene una casa propia, ¿verdad? De que ella no se mantiene de un lugar solo, sino que ella va de un lugar a otro cuando ella ve de que hay, donde hay trabajo, ella ahí se va, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, amigos, pues, como les digo, pues acá estamos en la casa de Vicenta. En otra palabra lo dicen Chenta, ¿verdad? Pero bueno, su nombre es Vicenta. Entonces, gracias por todo el apoyo que ustedes nos han brindado. Sinceramente, gracias. Y pues en esta ocasión, pues vengo de parte de alguien que le dije, alguien que se llama Tomasa. Gracias, Tomasa. Sinceramente, gracias. Y pues yo te agradezco mucho. Yo quisiera pedirles un favor, sinceramente, de que hay muchos casos, ¿verdad? Pasa o suceda de que cuando nosotros entregamos las ayudas, hay veces de que muchas familias de que no se expresan bien o no agradecen de la forma correcta, ¿verdad? Pero bueno, yo les pido disculpa por eso, mi gente, de que acá en Guatemala hay mucha ignorancia, hay mucho analfabetismo, hay muchos que no sabemos expresar el español, ni sabemos escribir ni leer. Solo lo que podemos hacer es trabajar en el campo, trabajar, comer y dormir. Eso es todo, ¿verdad? Eso es todo lo que nosotros podemos hacer. Entonces, yo les pido disculpas por eso en muchas partes donde yo me he ido y yo me he dado cuenta de eso. Entonces, en esta ocasión voy a hacer una entrega acá de parte de Tomás. Gracias, Tomás, sinceramente gracias. Y pues también estábamos buscando a Colochito, pero Colochito no está, ¿verdad? Salió a trabajar. Puede que si nos da tiempo iremos a buscarla, ¿va, Cindy? Si sí. Nos da tiempo. Pero si no, pues en otra ocasión sería. Entonces, gracias, Tomás, sinceramente gracias. Le voy a dejar esto en efectivo a esta mujer, a esta señora que está acá. Una mujer que lucha en su vida, una mujer que no para de trabajar. Sinceramente, nosotros los guatemaltecos o los chapines somos muy trabajadores, al igual que los mexicanos, ¿verdad? Son muy trabajadores. Hacen cualquier tipo de trabajo, no les importa el trabajo. Lo que les importa es ganar el pan a diario. Entonces, Vicenta, quieren entregar, chévere, unos 500 quetzales. Yo, chévere. Esto es una parte Tomasa. Ah, bueno. Tomasa, y si tienes algunas palabras o agradecimientos, haré tanto tu rilcheré, hispano, camarerire, y se puede cachoucha, no importa en dialecto, o sea, en quiche, yo lo traduzco. Pues, señor, chévere, más tío, yo ya gasto esa parte 500 quetzales. Tío, chévere, y cotón, ya casco ya 500 quetzales, no es 10 quetzales, ni cotón, yo. Y si tienen que ser que bajen a 10 quetzales, cachicune. Si cuatro días sin cachicunta, no es 5 quetzales, carácta, pues haré más tío, chévere, pues no toque algo, si quiere. Ahora siempre no me toque algo. Tío, chévere. Bueno, ella dice de que gracias a Tomasa por ayudarme, ¿eh? De que nadie quien regala un dinero así. Ni 10 ni 5 quetzales, dice ella, de que hasta que uno trabaja y gana sus 10 quetzales. Pero por la gracia de Dios, de que esa mujer le donó 500 quetzales a ella. Entonces, gracias, amigos, como siempre yo le digo, de que mil disculpas de que si en un dado caso no se expresen bien, pues
recuerda la ignorancia que tenemos acá. Entonces, gracias, Tomás, sinceramente, gracias. Dios te bendiga, Dios te multiplique donde quiera que te encuentres. Dios te va a recompensar de eso también. Porque, sinceramente, de que no es fácil. Y pues, como tú dices, ahora tienes hijos y estás viendo o viste todo lo anterior. Hay que hacer un sufrimiento. Pero bueno, así es la vida. Así es, hay que seguir adelante, seguir luchando en esta vida. No hay que pararnos, ¿va? Seguimos trabajando. Bueno, entonces, Vicenta, ¿eso qué ganaste, pues? ¿Feliz? Bien contenta. Feliz que nada, como que se proyecta con la ayuda, ¿ves? Siempre, no todo llegar. Así que tengo 2000 gas. Como yo le con 8 que te voy a ir con caja en refil. Pero después tengo hecho, ¿qué? Dios, con contentos, con cosas para hacer con gente, yo soy rico, con cosas para hacer. Con este chaco que tienes que estar. Pasaré mal, tío, yo haré también, ya que se tiene con la poca, ya que van a luchar, si con urgil, ya que van a luchar bien. Entonces, mal, tío, yo haré, ya que siempre. Sí. Todo. Bueno. Dios, con todo haré, ya. Dios, con todo haré, ya. Ah, ya. Ella dice de que se siente agradecida de que le regalaron eso, que se siente feliz porque no es fácil ganar el dinero, como siempre, ¿verdad? Sinceramente no es fácil ganar el dinero, pues ella, o sea, eso es lo que ella dice. Entonces, de igual forma, tenemos una parte más de parte de Santos de la Cruz, ¿verdad? Y pues, amigos, sinceramente, yo de igual forma, me siento feliz, me siento contento, me siento muy feliz, sinceramente, de hacer esto también. Y pues, de igual forma, Santos de la Cruz mandó $50, ¿verdad? Y pues los $50 acá le hago entrega a ella. 385, 387 era, pero tengo dos terrales acá, ¿verdad? Pero bueno. 385 quetzales, pues de igual forma le hago entrega a ella de parte de Santos de la Cruz, ¿verdad? Entonces, y pues como le digo, amigos, no podemos hacerle mayor cosa, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos la costumbre acá de que, o sea, yo siempre, cuando nos mandan un dinero o cualquier caso, vamos a esperar un tiempecito para ver si alguien colabora más o reúna un dinero. Pues que vamos a hacerle algo mayor o hacerle algo grande, ¿verdad? Pues ya ahorita ustedes pudieron ver la situación y que ella vive, qué es lo que ella necesita. Ella no tiene cama, no tiene nada, pero de igual forma, ella no vive acá, no tiene un lugar seguro. Pero no es malo tener una camita por ahí, ¿verdad? Sí. Si hubiéramos sabido que ella no tiene nada, pues hubiéramos comprado una camita con este dinero, ¿verdad? Pero bueno, puede que el dinero para ella le sirva en otras cosas, ¿verdad? Entonces le hago entrega 387 que salga. Santos de la Cruz. No importa. Dios, la cosa cuya más tomó con Jorge, tomó con luchar bien. Macas Jorge, chakna mande gota, y tomó. Tien que ser finche que nada como Richie, zapa que chat, son tío Chive. Bueno, entonces ella dice de que no, o sea, no dice mayor, no podemos hacer mayor traducción. Ella dice gracias, ¿verdad? Gracias por el dinero. Y pues el que luche en su vida también tiene un dinero. Dice yo, eso es todo, ¿verdad? La traducción. Entonces, pues los que entienden el dialecto también entenderán. ¿Verdad? Gracias, Santo de la Cruz, sinceramente gracias. Y mis agradecimientos para ti, hasta lo más profundo. Gracias por mantener dentro sus corazones durante todo este tiempo. Gracias a este canal, como Experiencias y Maravillas. Seguimos iluminando a toda nuestra gente. Seguimos dando la mejor versión de nosotros para toda nuestra gente. Y también a mi amigo Adán González. Gracias. Un cordial saludo para ti, Adán González. Por fin escuché tu voz. Por fin llamó, ¿verdad? Entonces, sinceramente, gracias, muchachos. Gracias, Santos de la Cruz. Donde quiera que te encuentres, que Dios te ilumine en tus
trabajo, tus labores a diario, lo que tú realizas, sigue adelante, hay que luchar en esta vida. Recuerda que el tiempo no se detiene, pues nosotros también seguiremos luchando acá en esta vida. Entonces, amigos, este es lo que yo les digo, pues ya hice la entrega y pues de igual forma una partecita también sobre de su mamá, a Tomás, y pues y al Colochito también, pues vamos a ver dónde lo hallamos, ¿verdad? Entonces, mil gracias, amigos, sinceramente mil cosas más gracias y saludos cordiales para todos aquellos que me ven en esta cámara, a mi papá, pues, a mi tío Walter, a mis tíos que se encuentran allá. Gracias por siempre apoyarme también. Pues mis agradecimientos para cada uno de ustedes. Dios me la bendiga. Hoy y siempre. Nos vemos próximamente. Dios me la bendiga. Saludos cordiales. Adiós. Chenacuentla. Dios se ve en ayudar. Si él no ayuda, Dios se ve. Señor se ve. Bueno, ahí estamos, amigos. Ya doña Vicenta ya se despidió, ¿verdad? Pues. Ahí estamos, les dejamos con este video. Reciban un cordial saludo para todos los que llegan a ver este video. Pues los queremos mucho y les mandamos un fuerte abrazo.